coronel Nelillo Lima Parada Pineda, comandante de la compañía antinarcóticos de la región número 2 de policía. Gracias a las labores de interdicción sobre los ejes viales del departamento del Huila, la Dirección de Antinarcóticos y el Ejército Nacional lograron en la vía que del municipio de Inzá comunica con La Plata Huila la captura de una persona y la incautación de 448 kilos de marihuana ocultos en cilindros de gas. La pericia de nuestros policías y soldados permitieron identificar que en un vehículo caracterizado con logos de una empresa de gas se transportaban 8 cilindros de 100 libras, los cuales habían sido acondicionados para ocultar la marihuana. El ciudadano capturado y los elementos incautados, entre ellos un arma de fuego, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Gracias a esta actividad operativa, evitamos que llegaran a las calles 500.000 dosis, cuyo valor oscila en los 5.378 millones de pesos.